Vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a estar platicando de Alpha Tauri, del equipo de Faenza. Vamos a hacer un poco de contexto porque ahora vamos a platicar de Alpha Tauri. Recuerdan ustedes que la semana pasada, en la pretemporada, Oliver Minslav, que es el mandamás ahora de Red Bull, pues vaya, dio algunas declaraciones interesantes en torno al equipo de Faenza. ¿Y cuáles fueron esas declaraciones? Pues que si no salen de Faenza y se van al Reino Unido, pues van a verse en la penosa necesidad de tener que vender el equipo. Pero luego, luego salieron rumores. ¿Quién podría comprar el equipo? De hecho, se manejaba la posibilidad de tres, de tres posibles compradores. Se calmaron las aguas un poco y el día de hoy, Alpha Tauri por medio de su jefe, eh, Franz Tost, argumentó de que... Ya habló con la gente de Red Bull y que no hay planes de vender el equipo. Ese es el comunicado que lanza la gente de AlphaTauri. Tuve algunas reuniones muy buenas con Oliver Minslav, quien confirmó que los accionistas no venderán escudería AlphaTauri y que Red Bull continuará apoyando el equipo en el futuro. Todos estos rumores no tienen fundamento y el equipo tiene que mantenerse enfocado hasta el inicio de la temporada para rendir mejor que el año pasado. Me parece que después de este comunicado, más bien tendremos que visualizar a quién le vendieron ya al Fatauri. A ver, posiblemente el equipo se va a vender. Esos comunicados la verdad me, me resultan muy simpáticos. ¿Recuerdan ustedes o cuando se confirmó a Matteo Binotto por parte de Ferrari? No exactamente lo mismo. Esos rumores no tienen fundamentos. ¿Recuerdan cuando se presentó a Oscar Piastri también con la gente de Alpine? A ver, Creo que Alfa Tauri tarde que temprano se va a vender. Hay algunos eh, posibles compradores. Todo parece indicar. Y el que levantaría la mano es Michael Andretti con Andretti Cadillac para poderse hacer de los servicios de Alfa Tauri. Pero estos, este tipo de, de comunicados, pues sí, son para calmar las aguas. En el cual nos comenta eh, Franz Tost, que es el jefe del equipo, que no se va a vender. Van a seguir teniendo todo el apoyo de la gente de Red Bull. Ahora tendríamos que hacer una evaluación. ¿Ha funcionado o no ha funcionado Alfa Tauri? ¿Para qué está Alfa Tauri? De hecho, también eh, lo comentaba Helmut Marco, ¿no? Bueno, es que Alfa Tauri ya en los últimos años no ha servido o no ha funcionado tal cual. Si vemos al equipo mayor que tiene campeonato, tras campeonato, tiene al piloto campeón en este momento, y vemos al otro equipo, al equipo eh, filial, pues peleando en las últimas posiciones, dice Helmut Marco, pues bueno, algo, algo no anda bien. Y tiene razón. A ver, Alfa Tauri fue creado. Precisamente para la escuela de pilotos de Red Bull. ¿Ha cumplido con su objetivo? A ver, posiblemente lo ha cumplido con Sebastian Vettel. Lo ha cumplido también eh, con eh, Daniel Richardo. Lo cumplió también obviamente con Max Verstappen. Pero a ver, siendo honestos. Tienen a Yuki Tsunoda en Alpha Tauri. Tienen a Nick De Debris? Debris no es de ellos. No se vean tan lejos. Tienen a Sergio Pérez. Tienen al buen Checo que pues, tampoco es de la Academia de Red Bull. Entonces tener a la estructura de Faenza... Ya viéndolo del lado deportivo no ha funcionado en los últimos años. Viendo del lado de negocio pues tampoco ha funcionado. Entonces me parece que Alfa Tauri tarde que temprano se va, se va a vender. Lo último que creo yo que funcionó muy bien de Alfa Tauri en lo deportivo es, a ver, recordemos que Honda precisamente llegó primero con Alfa Tauri para ser un tipo de conejillo de indias, fue un eh, tipo en banco de pruebas para la gente de Red Bull. Vas a funcionar y ya después te cambiamos al equipo principal. Son las palabras del nuevo mandamás de Red Bull que, pues bueno, se compromete a no vender el equipo, los accionistas, pero me parece que tarde que temprano el equipo de Faenza se va a vender y creo, creo que sería lo mejor. Red Bull unitario, nada más, que los equipos filiales de a poquito vayan desapareciendo. Haas no es un filial al 100% de Ferrari, aunque tienen muy buena química. Eh, Williams se eh, manejaba que era el filial de, de Mercedes, después Aston Martin, pero creo que ya tener equipos independientes es lo más sano y es lo mejor. Y si llega Andretti Cadillac a comprar Alfa Tauri, sería espectacular y se abre la puerta. Pero también hay otros interesados en poder comprar Alfa Tauri. Así es que vamos a ver con el tiempo qué es lo que sucede con el equipo de Faenza. Pero a ver, ya se el comunicado, no lo vamos a vender. <laughs> Quiero ver. Quiero ver qué sucede en un futuro. Vamos a pasar de información, señores, y ahora vamos a platicar de Lance Stroll. Recuerdan ustedes que se perdió la pretemporada por un accidente que tuvo en, en bicicleta, que de momento la gente de, de Aston Martin pues lo trató de manejar de una manera, no fue grave, solamente algunos golpes. No. Ya después nos enteramos por el jefe de equipo de Aston Martin que sí habría sufrido alguna fractura Lance Stroll, que incluso ya lo habían sometido a una eh, cirugía. Está en Lance Stroll está en Solamente está por recibir el alta médica de los doctores de la FIA. Tienen que hacer algunas pruebas, tienen que pasar algún protocolo para que Lance Stroll pueda correr. Ya está en el circuito. ¿Qué va a pasar si no eh, recibe la alta médica? Pues bueno, va a estar corriendo Felipe Drogovic, pero ya el día de mañana se va a confirmar si está o no Lance Stroll a bordo del AMR-23 de Aston Martin. Dijo a su Martin que sí va a ser Felipe Drogovic en dado caso de que no esté el Ancestral. Porque salen algunos comentarios de que si Sebastian Vettel. A ver, señores, seamos honestos. Sebastián Vettel, ya retirado, bien comido, vacaciones. ¿Dónde iba a estar físicamente apto para subirse al monoplaza? Yo creo que esas fueron algunas mentales que nos aventamos varias personas de poder ver a Sebastian Betel, pero que siendo honesto, será bastante complicado para el piloto alemán. Pero pues bueno, ya dijo la gente de Aston Martin: va a ser eh, Felipe Drugovic, que ya estuvo circulando en la pretemporada, que no hizo un mal papel, ¿eh? La verdad, le estuvo rodando bastante, bastante bien ahí junto con eh, Fernando, el nano Alonso. Así es que el día de mañana. Ya vamos a ver quién va a manejar el segundo asiento de Aston Martin, si es Lance Stroll el piloto titular o sería Felipe Drugovich. Así es que hay que estar atentos el día de mañana a todas las redes sociales del canal, por supuesto aquí lo estaremos también informando. Y pues vamos a pasar de información, señores, ahora vámonos con Mercedes. Caray, ¿qué pasa con Mercedes? El W14. Ya nos platicaba el ingeniero Enrique Scalabroni que aquí les voy a dejar el podcast en donde lo tuvimos como invitado. Esta necedad, esta terquedad que tiene la gente de Mercedes, los de Brackley, en tener otra vez el concepto de los no pontones. ¿Les va a funcionar? ¿No les va a funcionar? Nos comentaba el ingeniero Enrique Scalabrón. Y que bueno, van a mejorar un poco, pero al grado, al grado de estar peleando contra Red Bull, de pelear contra Ferrari, lo ve bastante complicado. Se llegó a mencionar en la pretemporada si es que Mercedes estaría pensando ya en un W14B. Ya salió Toto Wolff a desmentir esa situación, que no, que ellos van a seguir con su misma línea en el cual van a seguir desarrollando el W14. Pero ahora Mike Elliott, que es el director técnico de Mercedes, da algunas declaraciones importantes porque se viene una nueva carrocería para el equipo. Estamos preparando una nueva carrocería, se verá diferente, no se parecerá a los otros equipos, se verá como una evolución nuestra. Esto está en camino. Es lo que comentaba Mike Elio terminando la pretemporada en la semana pasada. Y precisamente aquí estamos observando ya esta imagen de algunos avances, que algunas actualizaciones que puede estar llevando ya Mercedes para esta competencia. Esperando, obviamente sí, es un desarrollo del concepto de los no pontones. ¿Va a funcionar? La verdad es que me parecería... Sí, yo también coincido con el ingeniero Scalabroni. Si no llega a evolucionar el auto... Y siguen con este concepto, me parecería increíble el por qué Mercedes siguió con lo mismo. ¿Por qué no lo cambió? Ahora sabemos que de momento, a ver, muchas personas me pueden decir, Richard, eh, los no pontones es lo del futuro. Pues sí, pero estamos en el presente y el presente no ha funcionado. El presente nos está dejando mucho que desear. El concepto ahora real es lo que está presentando Adrian Newey, lo que presenta incluso también la gente de, de Ferrari, que es un auto, el SF23, bastante trabajado. Vamos a esperar qué es lo que sucede con la gente de Brackley ya en las prácticas libres. Comentaba la gente de Red Bull. A ver, sabemos en dónde está Mercedes, sabemos en dónde está parado Aston Martin, no sabemos en dónde está parado Ferrari. Entonces los de Red Bull están argumentando que de momento no temen tanto por Mercedes. Hay que ser más al pendiente de Ferrari. Funcionará? No funcionará este concepto de los eh, no pontones? Ya llegaron algunas actualizaciones, están trabajando y, pero también lo que me parece adecuado por parte de Mercedes es vamos a traer actualizaciones esta nueva carrocería, pero no vamos a imitar a nadie. Somos un equipo auténtico y vamos a seguir el desarrollo basándonos a lo que hemos venido presentando. Ahora sí que como decimos acá en México, ¿no? Se mueren con la suya y así va a pasar con Mercedes. No se le olvide el suscribirse, pero sobre todo, apóyanos con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Recordarles a todos que este próximo fin de semana tendremos la práctica 1, práctica 2, práctica 3, clasificación y, por supuesto, la carrera con telemetría y mapa virtual al formato radio, narrada al 100%. Aquí no lo vamos a platicar, ¿eh? aquí la narramos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye bye.